2020. Mineducación, Redúnete y Ascún te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Red Únete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. Educated 2020. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Estamos en Educated 2020, Educación Superior de Calidad, mediada con tecnologías digitales. Este evento está conformado por 4 inmersiones. La primera la iniciamos en el mes de junio. El 30 de junio tuvimos 3 días de talleres prácticos donde tuvimos 21 talleres y asistieron 450 personas. En estos momentos estamos en la inmersión 2, que son plenarias, 3 días de plenarias. El día 1 tuvimos un diálogo entre el profesor Álvaro Galvis de la Universidad de los Andes y el profesor Charles Graham, un invitado internacional. En el día 2 de plenarias tuvimos un diálogo de rectores donde hicieron unas reflexiones muy interesantes de las transformaciones que han tenido en tecnologías digitales y las mismas transformaciones de las instituciones. Y hoy estamos en el día 3 de plenarias, que el tema es transformación educativa mediada con tecnología digital. Este evento es organizado por el Ministerio de Educación Nacional, por la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, y por Red Únete. Que Red Únete es un conjunto de 18 universidades, una de España y 17 de Colombia, de diferentes ciudades del país. Estas universidades, hay universidades públicas y hay universidades privadas donde compartimos información en temas relacionados con tecnología y educación. Precisamente de actividades que realizamos
el lanzamiento del libro. Permítame un momentico aquí. Voy a compartir. Acá les voy a compartir la agenda del día de hoy, que es el mensaje de los autores del ebook que sale del trabajo realizado entre 10 universidades de la red, Uso Transformador de Tecnologías Digitales en Educación Superior. También vamos a tener un panel relacionado con los temas tratados en el libro y es transformación educativa mediada con tecnología digital. Y finalmente vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas donde queremos tener un diálogo cercano con ustedes, donde sea una interacción, donde sea algo muy participativo. Bueno, ahora entonces vamos a dar paso al video donde los coordinadores nacionales de Red Únete y autores del libro, José María Duar Montoliu, profesor de la Universidad de Cataluña, y Álvaro Hernán Gálvez Panqueva, profesor de la Universidad de los Andes, nos van a compartir reflexiones del libro, nos van a hacer unos resúmenes. Entonces, a continuación, damos paso al video. Adelante. Es un placer estar hoy aquí con ustedes en el marco de este evento Educated organizado por la Red Únete, con el apoyo también del Ministerio de Educación Nacional y de SCUN. Mi nombre es Josep Duart y soy profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y también coordinador de la Red Únete. Estoy aquí hoy en este panel justo para compartir con ustedes algunos hallazgos a partir de un trabajo que realizamos en la red y que ha sido como resultado un libro titulado El uso transformador de las tecnologías digitales en educación superior, un libro pues, que estamos presentando hoy aquí en este evento. El libro tiene dos partes y a mí me gustaría compartir con ustedes algunos de los hallazgos más importantes o relevantes de la primera parte de este libro, que llevaría pues un poco como título el uso de las tecnologías digitales. En este caso, cuando hablamos de tecnologías digitales, estamos entendiendo lo que habitualmente habíamos llamado como TICs, es decir, ese tipo de tecnologías que nosotros podemos utilizar como una herramienta en el ámbito educativo. Y estas tecnologías, cómo influyen en el desarrollo de la capacidad institucional. Es decir, visto desde una perspectiva institucional. En el libro y en las presentaciones que también habrán visto en los pósters virtuales, se presentan diferentes experiencias de instituciones colombianas de Red Únete. Y yo les voy a resumir muy brevemente aquí cuáles son los principales hallazgos de esta parte, ¿no? En primer lugar, destacar que para poder desarrollar adecuadamente la capacidad institucional para el uso de las tecnologías digitales, lo primero que necesitamos es información. Información, eso quiere decir básicamente conocimiento de cómo son nuestros estudiantes, de cómo es nuestro profesorado, en definitiva, de cómo es la comunidad educativa de nuestra institución de educación superior. Esto quiere decir, básicamente, cuando nos relacionamos con las tecnologías digitales, tener una información sobre cuáles son las competencias digitales, es decir, el conocimiento del uso de las tecnologías digitales, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los profesores. Y también a nivel institucional, obviamente, ¿no? Eso quiere decir que necesitamos tener esta información, necesitamos recopilar esta información, ya sea a través de encuestas, ya sea a través del conocimiento que podamos tener de nuestra comunidad educativa, con la finalidad básicamente de tener un conocimiento de cuál es la situación para poder trabajar con ella, para poderla mejorar si es necesario y para poder, evidentemente, usarla para el desarrollo institucional. Por lo tanto, lo primero es esta necesidad de tener información sobre cómo está el conocimiento por parte de las tecnologías digitales y su uso por parte de los estudiantes, los profesores, los miembros de la comunidad educativa. Es decir, ¿cuál es la cultura digital de nuestra institución?
Una vez conocido esto, la segunda cosa importante que destacamos a partir de lo que hemos recopilado de las experiencias de las instituciones es la necesidad de formar, de mantener viva este conocimiento que hemos detectado a partir de la primera información que les comentaba. Nosotros sabemos ya que los estudiantes, que los profesores tienen un conocimiento a determinado nivel. Para mejorar y para incrementar la cultura digital en nuestra institución, en definitiva, para desarrollar el potencial del uso de las tecnologías digitales, lo que necesitamos es establecer sistemas de formación. Esta formación, evidentemente, dirigida tanto a estudiantes como a profesores. ¿Cómo podemos hacer esto a nivel institucional? Pues como nos muestran algunas de estas instituciones, básicamente a través de la creación de centros internos de apoyo, de soporte a los profesores, es decir, centros que reciben la información del conocimiento, de la información del conocimiento de las tecnologías digitales de nuestra comunidad y preparan cursos de formación para incrementar, para mejorar esta competencia o las competencias digitales. La tercera elemento que hemos destacado en cuanto al uso de las tecnologías digitales para el desarrollo de la capacidad institucional es la necesidad de disponer de un modelo educativo. El modelo educativo es básico justamente para poder optimizar al máximo el conocimiento que tiene de las competencias digitales nuestra comunidad y también la formación que establecemos con ellos. En definitiva, la institución de educación superior es una institución de educación. Para usar las tecnologías debe tener, igual que para formar, un modelo educativo que establece las bases de interacción, de uso, de acceso a la información, etcétera, las metodologías oportunas para poder llevar a cabo este uso correcto de las tecnologías. Estos modelos educativos normalmente se plasman a través pues, de unas premisas básicas de interacción, de comunicación, de uso de tecnología y habitualmente se plasman en una serie de plataformas. La cuarta cosa que hemos destacado, el cuarto factor que hemos destacado, sería evidentemente la necesidad de, a partir de una vez se dispone del modelo educativo, de implementar en él metodologías activas. Metodologías activas que usan la tecnología digital, no olvidemos que las tecnologías siempre serán una herramienta, usan la tecnología digital a través del, diríamos, de la definición que hayamos hecho de nuestro modelo educativo, para garantizar la formación que la institución ha diseñado, ¿no? Entonces, aquí metodologías tipo como aula invertida, como usos propios de las tecnologías, las aplicaciones, tanto a nivel audiovisual como a nivel más textual, como el trabajo en equipo en formatos asíncronos, utilizando también las tecnologías, etcétera, ¿no? Es decir, todo tipo de metodologías que nos llevan diríamos, a garantizar este uso de las tecnologías para la transformación de la institución. Por lo tanto, necesitamos informarnos, necesitamos conocer cómo están nuestros miembros de la comunidad educativa en cuanto al uso y al conocimiento de las competencias digitales, formarlos a partir de este conocimiento que ya tenemos. También es importante definir un modelo educativo y ese modelo educativo nos tiene que permitir incorporar una serie de metodologías activas. Para llegar al quinto y último punto que les quería compartir es que a partir de todo esto lo que terminaremos es construyendo un ecosistema relacional, es decir, un sistema ecológico en este sentido porque se nutre, porque diríamos evoluciona él mismo, porque diríamos funciona en sistema circular. Que lo que hace es retroalimentar constantemente como cualquier ecosistema a partir de la información, del conocimiento, de la formación de nuestro modelo educativo, pero no únicamente, y no podemos olvidarlo, y así lo hemos visto en las experiencias que ustedes van a poder compartir, vamos a poder compartir en este panel también, la necesidad de la relación con el contexto. En este caso, sobre todo, pues, con el ámbito productivo, con las empresas, con las instituciones, porque en definitiva estamos formando estudiantes, personas, para que se desempeñen adecuadamente en la sociedad. Y el desempeño en esta sociedad, que es asociado al conocimiento del siglo XXI, necesita del apoyo de las tecnologías digitales y, por lo tanto, también de las competencias digitales. Entonces, estos cinco ámbitos son los que quería compartir con ustedes y, posteriormente, pues, tendremos espacio para poderlos debatir en un panel. Muchísimas gracias. Soy Álvaro Gálvez de la Universidad de Los Andes. Tengo el gusto de acompañarlos en este segundo panel
que tiene título Uso Transformador de Tecnologías Digitales en Educación Superior, el cual es el mismo de un ebook que hemos producido en Reúnete y en el que 10 universidades hemos aunado esfuerzos para sacar adelante esta producción. Como comentó Joseph Duarte en la primera parte, hemos hecho 10 casos, de los cuales 5 están muy orientados a tratar de explorar las oportunidades y las condiciones de base, y 5 que tienen que ver fundamentalmente con cómo tener éxito pasando de lo presencial a lo virtual o a lo híbrido. La coyuntura de la pandemia no deja de ser interesante, pues nos ha llevado a que tengamos que entender que pasar a la virtualidad exige superar un conjunto de brechas. Todos tuvimos que cuidar que hubiera acceso a tecnologías y a recursos digitales, que estos recursos fueran a costos razonables, que la gente pudiera incrementar su nivel de cultura informática a partir del uso no solamente en modo recreativo y en modo comunicación, sino también para aprender. En esto hemos tenido que encontrar que otra gran brecha es el de pasar de los entornos netamente locales para aprender a entornos locales y globales, porque el tener una ventana digital para poder llegar a muchas partes permite que nosotros podamos aprender no solamente estando en casa, leyendo libros, viendo televisión, navegando por internet, sino que podamos entrar en contacto con otras personas, formar parte de comunidades de aprendizaje con compañeros y con profesores, y que entre todos vayamos construyendo aquello que es una comunidad de aprendizaje virtual. Otro gran reto que hemos descubierto es el de cerrar la brecha inherente a la diversidad que tenemos docentes y educandos. Los estilos de aprendizaje, los estilos de enseñanza no siempre calzan, los medios que utilizamos no precisamente son con los que nos sentimos más cómodos. El estilo para llegar al conocimiento, pues tradicionalmente es el que se puede dentro de la diversidad que ofrece el profesor, pero aquí es dentro de la diversidad que ofrece el profesor, los medios y todos los recursos que nos puede poner a disposición un entorno global de aprendizaje. También tenemos una brecha que superar, que es la de la preparación de los estudiantes, no solamente para hacer uso de tecnologías, en la cual nos tienen ganada de alguna manera la campaña a los profesores, sino en conocimientos previos, en conocimientos fundamentales, en habilidades para interactuar con otros, en habilidades para construir sobre la diferencia. Y eso es algo que la pandemia nos ha obligado a entenderlo y a manejarlo. Y quizá a los profesores la gran brecha que hemos notado es lo poco que se transfiere directamente lo presencial a lo no presencial. Pensar uno que porque así funcionan mis clases muy bien, parándome yo frente a una pantalla, la cosa va a funcionar mejor. Eso no es cierto. Probablemente llegue uno más gente y algunos de mis estudiantes dirían, y lo puedo ver cuando yo quiera, y no necesariamente a la hora que a usted le parezca. Pero resulta que eso es solo un modo de presentación expositivo, pero a uno le interesa que en la red la gente pueda interactuar, intercambiar, ir más allá de lo que uno entendió para construir sobre la diferencia. Se preguntarán ustedes, ajá, y entonces, ¿qué es lo que aporta este libro de cara a una transformación educativa con tecnología digital? Pues bueno, yo diría que hay que partir de quiénes lo estamos escribiendo, de qué instituciones provenimos y cuál es la intención que tenemos al tratar de compartir estas estrategias en cuanto a transformación educativa. Por un lado, en cada uno de los casos, no estamos en un entorno fuera de contexto. La identidad y la estrategia de cada una de nuestras instituciones
da el marco, nos permite entender que si estamos intentando hacer educación virtual o educación híbrida, es porque nuestra institución cree en la importancia de ir más allá de las cuatro paredes del campus físico, de atender poblaciones que no necesariamente están en disposición de venir a vivir todas sus experiencias en el campus físico, de intenciones, anhelos y expectativas respecto a poder participar en una comunidad global de aprendizaje. Y esto obviamente exige no que un profesor se le mida, sino que haya una estrategia institucional que apoye este tipo de iniciativas. Y es así como en las cinco instituciones que hemos participado en este segundo grupo de innovaciones, pues lo primero que hay que destacar es que todas las organizaciones están comprometidas con el cambio, con tratar de entender que lo que importa es que el estudiante aprenda, porque nos interesa que tengan competencias y no simplemente que puedan repetir lo que les enseñamos o transferirlo en contextos conocidos. Y aquí, el otro elemento clave de tener acceso a este libro es que es evidente cómo el modelo institucional de cada una de las experiencias da la pauta. Cuando la universidad está comprometida con que sea el estudiante y los grupos de estudiantes los que lleguen al conocimiento, los que generen más conocimiento, los que participen en el proceso de resolver problemas que van más allá de problemas bien planteados, de formar parte de comunidades de práctica y de aprendizaje, donde los profesores jueguen un rol de acompañamiento. Yo creo que esos modelos vale la pena conocerlos y tratar de entender qué es lo que se quiere decir con que en todas las cinco instituciones se pregona un enfoque socioconstructivista al proceso de aprender. La tercera gran dimensión de esta transformación tiene que ver con los ejes de la misma. Hablamos de que interesa que se transforme el estudiante en cuanto que asuma responsabilidad, sea el agente principal de su proceso de aprendizaje, y que el docente sea quien lo ayude a transcurrir por ese proceso. Que la tecnología se convierta en un mediador de experiencias donde los dos actores principales intercambian, complementan y enriquecen lo que cada uno de ellos propone. Y obviamente, si esto no tuviera el marco organizacional, si no hubiera habido un cambio en la cultura de aprovechamiento de los recursos, de los modos de enseñar, de llegar al conocimiento, de difundir el conocimiento, pues sería muy difícil hablar de transformación educativa. Quienes tengan la oportunidad de mirar los pósters que ya están, en caso de que no los hayan visto, o bajar y leer el libro que estará disponible a partir de mediados del mes entrante, seguramente podrán reflexionar cómo las pedagogías y las tecnologías pueden hacer la diferencia, cómo un ambiente híbrido es mucho más allá que la suma de uno virtual y uno presencial. Es uno donde se transforma el proceso para que en cada uno de esos entornos haya aquellas experiencias que no se pueden vivir sino en ese entorno. Y por obviamente también será ocasión para que el lector piense en su propio contexto, cuáles son los retos, cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje apoyadas con tecnología digital a las que puede recurrir y que pueden hacer la diferencia al momento de integrar tecnologías y de pensar en la nueva normalidad a la que nos estamos viendo abocados. Los invito a que participemos muy activamente en este panel y a que aprovechemos la experiencia directa de cada uno de los participantes para enriquecer lo que es su vivencia en estos procesos y a tratar de sacar adelante
aquellas iniciativas que a ustedes les nazcan, que a ustedes les parezca que tienen sentido dentro del entorno en que cada uno se mueve. Bienvenidos y me encanta verlos. Agradecer muy especialmente al profesor Joseph y al profesor Álvaro por compartirnos esta información, este breve resumen. La verdad es que, como dice el profesor Joseph, es un ecosistema de información donde hay una retroalimentación de las partes y hay una información muy interesante, unas experiencias, unas estrategias de las diferentes universidades y que se pone abierta al público para que se conozcan y para que tengan interacción con esa información. Eso está publicado en el portal de Red Únete. Entonces los invitamos a que conozcan estos espacios. Además, por el chat van a compartir el enlace donde pueden consultar estos pósters. Ahora vamos a dar espacio al panel. Tenemos una invitada muy especial para ser nuestra moderadora, que va a ser la directora de calidad para educación superior, que es la doctora Elsie Patricia Peñalosa Leal. Vamos a tener 5 panelistas invitadas que pertenecen a la red, que son autoras de un capítulo del libro y que nos van a compartir información de experiencias que han tenido en sus universidades. Permítanme un momento, aquí están nuestras invitadas. En primer lugar, ellas son líderes en estos procesos en sus universidades y tenemos a Carmen Ricardo de la Universidad del Norte. También tenemos a Claudia María Sea de la Universidad de AFIT. Donna Zapata de la Universidad de Antioquia. Está María Mercedes Ruiz, Universidad Cooperativa de Colombia. María del Pilar Prado, Universidad Autónoma de Manizales. Bienvenidas y le damos la palabra a nuestra moderadora, la doctora Elsie. Adelante. Muchas gracias, profesora Julia. Bienvenidas, profesoras, a este espacio que tiene como propósito hacer una reflexión de esas transformaciones que hemos tenido que hacer en estos momentos, sobre todo de la educación superior apoyada por tecnologías, nuevas metodologías, flexibilidad curricular, cómo diseñamos esa formación proyectada al futuro. Y cómo efectivamente no solo nos concentramos a las conexiones, a los computadores, sino también a cómo difundimos conocimiento, interactuamos entre estudiantes, docentes, y cómo efectivamente tenemos una atención necesaria para cubrir esas necesidades de aprendizaje. Así inicio este espacio con unas preguntas orientadoras para que nos inspiren y nos brinden esas comprensiones y no solo los qué, sino los cómo podemos seguir fortaleciendo esta oferta educativa mediada por tecnología. Profesora María Mercedes y profesora Carmen Ricardo, les agradezco nos cuenten qué estrategias han desarrollado sus instituciones para que se fortalezca esa cultura y competencia digital entre los miembros de cada comunidad educativa para la creación y aprovechamiento de los objetivos y recursos educativos digitales en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, garantizando la calidad educativa. Bienvenidas. ¿Ahora sí? Ya, sí, señora. Muy bien, muy bien. Reitero, disculpen, el saludo.
y ubicando a todos nuestros colegas y a nuestros participantes, un saludo muy afectuoso desde la Universidad Cooperativa de Colombia. Atendiendo a la pregunta gentil de nuestra moderadora, nosotros hemos implementado algunas estrategias que se aceleraron, que venían de antes, se aceleraron, y otras que se han dado transformación. Una fundamental ha sido la caracterización de nuestros alumnos de la universidad, precisamente para conocer y conocer esas condiciones, esos contextos, esas necesidades, esas problemáticas, en algunos incluso los temores, las condiciones de la región. Y este reconocimiento nos ha permitido no solamente soluciones, como decía nuestra moderadora, que van más allá, o refería solamente al acceso y la conexión, sino ante todo a que nuestros profesores, en función de esa caracterización, se estén reinventando y de manera creativa estén diseñando y desarrollando todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje que sea pertinente para sus alumnos, como con actividades, seleccionando los recursos, creando y compartiendo recursos educativos digitales. Hemos visto un gran potencial en la biblioteca digital, en la cantidad de recursos, tanto nacionales e internacionales, que se han permitido, y en esa red que ha facilitado con otras universidades de educación superior poder disponer de estos recursos y de estos materiales, así como el repositorio institucional. Ha llevado también a la creación de este banco de recursos que está disponible a nivel multicampus. También la caracterización nos permitió una cosa muy importante entre los colectivos profesorales, y es que están revisando y unificando las prácticas mínimas y las formas de desarrollarlas. Es un tema muy importante en este ámbito de las competencias digitales, y es establecer el alcance que tenemos de las habilidades y cómo podemos nosotros utilizar este ecosistema, estos recursos que permitan en un momento dado prepararnos para ser mucho más efectivos, solo aquellas habilidades que por su naturaleza requieren realizarse en laboratorios específicos. También nos ha llevado a que agrupemos esas prácticas de alguna manera particular. Y un aspecto muy fundamental de esa comprensión, de ese conocimiento del alumno, los factores motivacionales y sociales que están en pro de la salud y del bienestar. Eso genera un modo de interacción distinto del profesor con sus profesores. Segunda gran estrategia que hemos implementado y que tiene que ver mucho con nuestro modelo educativo crítico con enfoque de competencia. Nosotros somos una universidad multicampus, está en 16 sedes de diferentes regiones, y por lo tanto el diseño, el desarrollo y la implementación de todos los cursos, de los programas académicos, tanto en la modalidad combinada como algunos de ellos 100% virtual, ha hecho que de este modelo se oriente, se articule y se determine toda la gestión curricular y, por tanto, la unidad de los planes de estudios y de los programas de curso. Esta unidad nos genera y nos facilita condiciones, obviamente, fundamentales para el aseguramiento de la calidad. Indistintamente del campus, de todos los programas académicos, tienen y comparten el mismo horizonte de sentido a partir de ese mapa de competencias, de las competencias por curso y de la rúbrica que por curso existe, de tal manera que permite ir evaluando de forma progresiva el nivel de logro de la competencia de alumno, la caracterización de los alumnos, la ubicación desde nuestro modelo educativo, pues obviamente lleva a una articulación de un ecosistema digital para ello, que sea natural y que el estudiante y el profesor, en la inmersión de ese ecosistema, está viviendo la experiencia de su aprendizaje. Adicionalmente, se ha hecho todo un proceso que ha implicado un trabajo de una aula estructurada que se ha hecho entre pares académicos de diferentes campus y que ha implicado en este proceso toda la orientación de líderes académicos, todo el trabajo en comunidades y en colectivos entre los profesores, el intercambio de recursos, y que desde el ámbito institucional, una planeación de un diseño institucional que tiene diferentes rutas y tiene diferentes momentos para que el profesor lo vaya haciendo en esos pares hasta llegar a la validación de pares y la puesta en este entorno digital con su transferencia. Otro componente fundamental de estrategia definitivamente es ese trabajo colaborativo y la participación de profesores en comunidad. Nosotros tenemos una comunidad, una red académica conformada por más de 2.900 profesores que se llama la Red Rizoma. A partir de estas
comunidades de aprendizaje y de práctica que nuestros profesores contribuyen a intercambiar qué están haciendo, qué decisiones han tomado, cuál es las estrategias pedagógicas más adecuadas, qué recursos educativos seleccionaron y cómo lo están implementando, cómo está el proceso de aprendizaje de sus estudiantes y sobre todo un tema que ha sido de mucho debate en la comunidad es cuáles son las estrategias evaluativas más pertinentes y adecuadas. Y por último, en el ámbito institucional, una estrategia tiene que ver con el proyecto por año. Entonces, caracterización de los alumnos, gestión desde el modelo educativo en un sistema o en un ecosistema digital acorde a ese trabajo en pares académicos, en colectivos. Y el proyecto Polaris, ¿qué es este proyecto? Es el proyecto que la universidad está desarrollando desde hace más de un año, precisamente para que en línea estemos enrutándonos a potenciar las capacidades y talentos de nuestros alumnos, identificando de manera temprana cuál es la situación y que los ponen en riesgo. Para esto se está adecuando, obviamente, toda una articulación de estas plataformas, desarrollando un modelo predictivo para el resultado de esos aprendizajes y llevando a una transformación progresiva de todos nuestros roles, de todas nuestras competencias, para que exista precisamente una alineación frente a estas necesidades y estos resultados. Estos son como los elementos fundamentales que estamos desarrollando. Muchas gracias, profesora María Mercedes. Escuchamos ahora a la profesora Carmen Recano. Gracias. Hola, buenos días a todos. Qué alegría poder estar aquí con ustedes en esta mañana y poder compartir desde la Universidad del Norte, donde hago parte del Departamento de Educación, de la Maestría en Educación Mediada por Tecnología, y hablar de cultura y competencia digital en la Universidad del Norte implica remontarnos un poco en la historia. La Universidad del Norte, cuando surgió Internet, fue nodo regional de Internet, y desde ese mismo momento se empezó una reflexión de los procesos de enseñanza y de aprendizaje usando tecnologías como mediadoras y ver cómo estas podían contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación, pero también reconociendo las posibles transformaciones y la misma movilización que había que hacer digamos, de los diferentes agentes, desde lo directivo, desde lo organizativo, desde el profesorado, desde los estudiantes. Entonces, eso nos ha permitido hacer un recorrido de hace más de 20 años, donde se crearon centros a lo largo de la historia. Esto nació de una dirección de informática, no nació desde educación, y desde esa dirección de informática se creó un centro que se llamó Sección de Nuevas Tecnologías y posteriormente se le dio mucho más forma como una unidad de nuevas tecnologías, y desde esa unidad de nuevas tecnologías se diseñaron una serie de programas que siguen vivos en la actualidad, por supuesto, actualizándose, teniendo en cuenta las tecnologías que han ido emergiendo y además las reflexiones pedagógicas y didácticas y los mismos cambios y transformaciones que se han ido dando al interior de la universidad. Y estos programas, de una u otra manera, propendían por el fortalecimiento de las competencias y de las habilidades tanto de estudiantes como de docentes. Un programa de catálogo web que usa tecnología como una LMS, bueno, WebCity en su momento y ahora Blackboard, de tal forma que se consideraba como un espacio, un valor agregado a las clases presenciales para que los docentes en ese espacio alternativo pudieran realizar una serie de dinámicas. Eso quiere decir que un estudiante nuestro que ingresa primer semestre ya se encuentra con una serie de tecnologías que están dispuestas para el mismo proceso de enseñanza y de aprendizaje, por supuesto. Pero también existía otro programa que se llamaba el programa de aula virtual. Y ese programa de aula virtual, bueno, llevaba a los profesores de las diferentes unidades académicas a poder tener experiencias de diseño, de reconocer que era esta nueva forma de enseñar y de aprender alrededor del uso de las tecnologías y ya en escenarios no presenciales, de tal forma que a lo largo de la historia de la universidad, y bueno, como parte de esa historia también, porque he estado construyendo junto con un equipo un equipo interdisciplinar, se creó, y bueno, uno de los casos que precisamente se considera en el grupo es programas de formación avanzada, primero una especialización
y luego un programa de maestría. Es decir, que a lo largo de toda la historia se ha venido fortaleciendo las competencias y las habilidades de los docentes para que pudiesen diseñar escenarios de aprendizaje ya fuese enriquecidos con TIC en la medida en que ha ido en la línea de tiempo, ha ido avanzando las diferentes, o han ido surgiendo nuevos modelos educativos, también se ha ido acompañando desde estas unidades que la universidad ha considerado como estrategia y que Joseph señalaba al principio, que digamos que son unidades que al crearlas las instituciones mandan mensajes claros de que nos interesa fortalecer la calidad de la enseñanza, no importando las modalidades. Sin embargo, la universidad por un tiempo, bueno, a pesar de tener muchos esfuerzos alrededor de la educación virtual, alrededor de programas como catálogo web, que iban muy de la mano y acompañado con procesos de formación, hemos considerado clave la formación de los maestros para que puedan hacer transformación de su práctica acompañándolos en los procesos reflexivos, porque no se transforma la práctica de un día a otro. O sea, como decía Charles Graham, en estos días hay que tener un poco de paciencia, porque las habilidades y las competencias, y cuando hablamos de habilidades y competencias, bueno, miramos un referente del Ministerio de Educación Nacional, si hablamos en cuanto a docentes de habilidades y competencias, lo miramos desde el punto de vista pedagógico, tecnológico, comunicativo, investigativo, entonces ver cómo y organizativo, y cómo las tecnologías pueden estar mediando en esos procesos. Entonces, esto ha implicado dentro de la misma historia de la universidad, también unidades dentro de esas estrategias y dentro de las unidades que estaban creadas, el poder apoyar a los docentes en el diseño de materiales educativos. Hemos recorrido la historia tanto del Ministerio como la universidad en la creación de objetos virtuales de aprendizaje que enriquecen tanto los procesos presenciales como los procesos virtuales. Y algo muy importante que se ha considerado en la institución, en la Universidad del Norte, y es que para poder avanzar en estos procesos es necesario que se considere como una acción estratégica dentro de nuestros planes estratégicos. Y allí se reconocen las diferentes, bueno, cuando hablamos de incorporación de las tecnologías y una cultura institucional tiene que permear tanto lo organizativo como lo tecnológico, como lo pedagógico y lo didáctico, lo disciplinar. Y de esa manera, pues, se ha venido avanzando a lo largo de la historia. Desde lo investigativo existe un grupo de investigación de informática educativa del que también soy miembro activo, yo soy investigadora, y desde allí precisamente se tienen líneas de investigación alrededor del diseño de ambientes de aprendizaje, diseño de recursos educativos, es decir, que se impacta directamente en cuanto a lo que tiene que ver con las habilidades y competencias digitales, tanto de los estudiantes en nuestros programas de pregrado como de nuestros estudiantes en formación avanzada. El mismo recorrido institucional llegó en algún momento, porque si bien nace esta iniciativa del centro, nace en dirección TIC, luego se traslada a la academia y posteriormente, que era la unidad de nuevas tecnologías que se fortalece en el Instituto de Estudios en Educación, y de allí se empezó, es donde se diseñan ya programas queriendo impactar a nuestros docentes ya a nivel de maestría, y aún en el doctorado, de tal forma que nosotros tenemos una maestría en educación mediada por TIC 100% virtual, dentro de la maestría presencial que es investigativa, un énfasis de medios aplicados a la educación, y además de eso, dentro del doctorado, una línea que reconoce la necesidad del fortalecimiento y desde la investigación de las habilidades y competencias digitales de los maestros, es decir, que estamos impactando tanto a nuestros estudiantes internamente como externamente. Bueno, pero surge la coyuntura, y bueno, y dentro, antes de hablar de la coyuntura, la universidad hace unos años atrás recogió toda esta experiencia de la Unidad de Nuevas Tecnologías y creó un centro de excelencia CEDU, que muchos de ustedes pueden conocer, y dentro del CEDU quedó un área estratégica que es tecnología para el aprendizaje. Y si hablamos del cómo, allí hay una serie de estrategias como comunidades de aprendizaje, como proyectos de transformación de cursos donde se acompañan a los profesores que tienen iniciativas, ya sea con uso o sin uso de tecnología, que quieren innovar su práctica pedagógica. El mismo proyecto de virtualidad que se retomó este año, habíamos sido un poco tímidos, comenzamos con muchas fuerzas, pero lo intentamos como estrategia institucional hace unos años de movilizar muchos más programas, pero algo no nos salió bien, y la universidad quedó en stand-by por mucho tiempo. El Departamento de Educación no quedó en stand-by. Nosotros seguimos innovando y fue como cuando salió el programa de maestría y logramos el acompañamiento del proyecto e-learning del Ministerio de Educación Nacional, y desde ahí eso sirvió
y fue clave para seguir fortaleciendo la cultura institucional, porque se hizo un recorrido desde los diferentes, bueno, desde los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta, desde lo organizativo, lo tecnológico, lo digital, para poder reconocer al interior de la institución qué tan preparada estaba para ofrecer programas y que todos sus procesos, programas, y desde lo tecnológico también, digamos que pudieran soportar nuevas iniciativas como programas virtuales, como nuestra maestría en educación mediada por TIC, que vuelvo a insistir que es uno de nuestros casos de éxito. Entonces, en la actualidad, el CEDU, con eso, y voy a ir cerrando, sí, voy a ir cerrando. Entonces, frente a la coyuntura, ¿qué nos tocó hacer? Hacer una caracterización de cómo estaban nuestros docentes, nuestros estudiantes, definir una estrategia institucional. Ya había, como había un cierto dominio tecnológico de las plataformas, de una u otra manera, algunos profesores con experiencia en educación virtual, otros no. Entonces, frente a esa caracterización, ver cómo se acompañaba a aquellos profesores con estrategias como de, en el caso de educación, teníamos usuarios independientes, usuarios que no eran tan independientes. Bueno, y digamos que esto de una u otra manera ha servido como estrategia para seguir fortaleciendo y asumiendo los retos frente a la coyuntura. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces escuchamos esos análisis de contexto de los estudiantes para poder diseñar esos programas académicos a través de diferentes modalidades, con ambientes de aprendizaje virtuales, estrategias pedagógicas, recursos didácticos y de evaluación de sus competencias. Y se han adquirido lecciones aprendidas que me gustaría también comprender, y doy la palabra a las profesoras María del Pilar Prado y la profesora Claudia Cea para que nos cuenten cuáles son esas estrategias pedagógicas que han desarrollado sus instituciones para favorecer esa participación activa de los estudiantes con la facilitación de los docentes y cómo han socializado esos conocimientos con estrategias pedagógicas de facilitación al interior de las comunidades de aprendizaje apoyadas por tecnologías digitales que efectivamente permitan el logro de los aprendizajes. Profesora María del Pilar, la escuchamos. Gracias. Muy buenos días a todos. Yo estoy representando a la Universidad Autónoma de Manizales. Soy la coordinadora de One Virtual, que es la unidad que apoya todos los procesos de formación con incorporación de tecnología. Bueno, quiero hacer referencia a lo que estamos trabajando dentro de la institución ya hace algunos años, que es lo que hemos denominado el ajuste curricular, que es un proceso de reflexión permanente de los currículos para transformarlos a currículos basados en problemas para el desarrollo del pensamiento crítico. Este proceso tiene un enfoque socioconstructivista y se vive en diferentes momentos. Solamente me voy a referir como al momento didáctico, que ya está relacionado con el trabajo de aula y estas estrategias pedagógicas. El docente tiene que diseñar, por lo tanto, unidades didácticas con mediación tecnológica y lo que se propone es que se trabaje en el aula precisamente cuestiones socialmente vivas, problemas de las profesiones, problemas de actualidad, asuntos sociocientíficos, todo esto para que el estudiante se implique emocionalmente y tenga una mayor participación para comprender esa problemática, para poder mostrar o presentar cuáles son sus puntos de vista frente a este problema. Entonces, este problema debe tener unas características y es que el estudiante afecta al estudiante y además está presente en sus vidas. Esa es la manera en que se puede implicar más el estudiante en estos procesos. Entonces, lo que se pretende es que los estudiantes exploren, digamos, comprendan esta problemática y de alguna manera pues tengan que asumir su punto de vista frente a este problema y tiene que fundamentarlo, su punto de vista, su argumentación a partir de información sea fiable, de datos verificables, razonamiento lógico, entre otras cosas. Entonces, aquí lo importante es que se trabajan ciertos componentes del pensamiento crítico, como son la solución de problemas, la argumentación, la metacognición y el componente emotivo-afectivo en este proceso. Entonces, ¿qué importancia tiene en ese momento la tecnología?
pues la posibilidad que nos ofrece que los estudiantes puedan acceder a la red, a poder buscar, digamos, estos problemas, acercarse mucho más a él, comprenderlos, porque pueden estar presentados desde diferentes perspectivas. Por un lado, este sería como el apoyo de la red, pero por el otro también el estudiante tiene la posibilidad de acceder a toda la información relacionada con el tema que le ayude a sustentar o argumentar cuál es su postura frente a esa problemática, que es toda la información que nos ofrece entonces en Internet. Entonces, además de este potencial que tiene la tecnología para este tipo de estrategia, tenemos también que estas estrategias se pueden desarrollar tanto en el entorno presencial como en los ambientes virtuales de aprendizaje, sean sincrónicos o sean asincrónicos. La diferencia, digamos, es el tipo de actividad que se pueda desarrollar en el sincrónico, que es en tiempo real. Posiblemente algunos estudiantes no tendrán la suficiente confianza para participar en este tipo de procesos. Diferencia a lo que sería en un ambiente asincrónico, como un aula digital a través de una herramienta como el foro, donde los estudiantes tienen más posibilidad de indagar, aproximarse mucho más a esa problemática, comprenderla y construir, digamos, sus argumentos de una manera mucho más detallada y participar a lo largo del tiempo en estos procesos de debate y discusión. Entonces, esas serían las formas en que se podría trabajar, digamos, los entornos para esta estrategia puntual que es en torno a problemas socialmente vivos. De todas maneras, otro tipo de estrategias en las que los estudiantes tengan que llegar a negociación, concertación, a la construcción o creación de un producto de aprendizaje de manera colaborativa, como el estudio de caso, el método de proyecto, la co-creación de algún tipo de recurso, pues todos estos procesos definitivamente van a favorecer esa interacción, ese intercambio de ideas y la producción de manera colaborativa de productos en los cuales se puede evidenciar cómo han sido sus aprendizajes de estos estudiantes. Entonces, eso es en términos generales, las estrategias pedagógicas que se fomentan en la institución para precisamente lograr una mayor participación activa del estudiante, donde haya una construcción social del conocimiento. Muchas gracias, profesora. Doy la palabra a la profesora Claudia Cea. Gracias. Gracias, Elsie. Bueno, un saludo muy especial a todos mis colegas panelistas. Es un placer encontrarnos el día de hoy para compartir todas estas experiencias. Bueno, yo creo que desde la Universidad de AFID estas estrategias pedagógicas se han concentrado muchísimo ahora en el trabajo con los docentes. AFID trabaja pues, todo el desarrollo de su modelo educativo a través de colectivos, o sea, con la participación muy activa de los docentes y la participación también muy activa de los estudiantes en todos estos procesos de transformación. Entonces, yo voy a responder un poco a la pregunta desde los dos enfoques, ¿no? El trabajo que venimos haciendo con los docentes y también cómo se ha ido trabajando entonces todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Desde que se crea la Vicerrectoría de Aprendizaje, y ahí viene ya pues una primera transformación, de que no sea una vicerrectoría académica, sino una vicerrectoría centrada en el proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces comenzamos a desarrollar una actividad cada 6 meses con los docentes que hemos llamado Momento Docente. Este es un espacio para compartir una reflexión permanente alrededor del modelo educativo y de su transformación. Lo realizamos cada 6 meses durante 2 días. Están invitados los profesores de planta, los profesores de cátedra, los profesores de educación permanente, los profesores de idiomas. Hacemos una agenda programática para esos 2 días que incluye primero un espacio de reflexión colectiva con todos los participantes alrededor de esos avances y esos lineamientos que estamos dando en la transformación del modelo educativo. Pero después disponemos unos espacios de taller y laboratorio donde los profesores, utilizando metodologías experienciales y de aprendizaje activo, comparten con sus profesores las innovaciones que ellos han venido desarrollando desde sus diferentes áreas disciplinares donde implementan pues, todos estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces es muy interesante porque no son espacios solo de compartir los modelos conceptuales teóricos que orientan cada una de estas innovaciones,
sino que son espacios también donde se puede aprender a hacer los diseños, donde se trabajan con las distintas herramientas y tecnologías educativas, y donde se hace un debate muy importante alrededor de las experiencias de evaluación y cómo evaluar esos resultados de aprendizaje. Entonces, destinamos esos tiempos para que hayan también rotaciones, puedan conocer, participar en varios de esos talleres, también con algunos espacios de entretenimiento de alguna manera, de café, de que puedan compartir también más informalmente esas experiencias docentes que están viviendo. Finalmente, hicimos un cierre donde ya trabajamos por cada uno de los departamentos académicos y por las escuelas, donde ya ellos pueden tener una reflexión más desde la gestión curricular, más desde la enseñabilidad y la aprendibilidad de cada uno de los saberes, que los permite entonces crear esas comunidades de aprendizaje, esas comunidades académicas. Y aquí pues confieso que esto fue inspirado en el trabajo que María Mercedes ha desarrollado con los profesores de la Universidad Cooperativa, que nos ha parecido siempre muy interesante la forma como se han consolidado estas comunidades con los docentes. De allí entonces, digamos, esto se ha venido haciendo estos 3 años. Cuando llega ahora la pandemia, nos acelera todos estos procesos de transformación. Entonces, momento docente se transforma de alguna manera, ya no fue un trabajo de 2 días, ya se convierte en un trabajo así que llamado de escuela de verano, un trabajo de 4 semanas con actividades sincrónicas y asincrónicas, donde los profesores te pudieron revisar todos sus programas, revisar los objetivos de aprendizaje, priorizarlos, establecer muy bien esas actividades sincrónicas, las actividades asincrónicas, las actividades presenciales cuando comience todo el modelo de alternancia, discutir las distintas formas de evaluación para poder mirar muy bien estos resultados de aprendizaje. Fue muy enriquecedor todo este trabajo. Adicionalmente, generaron un inspiratorio, lo han llamado, donde pudieron también compartir esas experiencias por cada una de las escuelas, cuando nosotros trabajamos con escuelas, no con facultades, y desde allí entonces mirar muy bien esa aprendibilidad de cada uno de los saberes. También entonces se dispuso un consultorio virtual donde se reúnen todos los servicios de acompañamiento para los profesores. Esto fue pues a partir de las lecciones aprendidas en este primer semestre de trabajo remoto. Ya para este otro trabajo de alternancia, pues necesitábamos fortalecer mucho más ese acompañamiento a los profesores, un acompañamiento que está dado desde la biblioteca, desde la dirección de informática, desde el centro de excelencia EXA, entonces al laboratorio, al consultorio virtual le hemos dado el nombre de Conexa, donde conectamos allí entonces todos los distintos acompañamientos para que el semestre pues vaya transcurriendo en una forma más tranquila y se puedan entonces atender todas las estrategias pedagógicas para las actividades sincrónicas y asincrónicas. Ahora bien, entonces desde el enfoque del estudiante, pues nosotros venimos haciendo una transformación completa del modelo del modelo educativo que va muy de la mano de la transformación digital. Este modelo educativo ya plantea un modelo pedagógico de aprendizaje activo, un modelo curricular por competencias y un modelo didáctico basado en retos y en proyectos. Y de ahí entonces se han implementado una serie de ecosistemas para el aprendizaje, pues uno de ellos que creo que ha tenido bastante reconocimiento es la plataforma Kratos. Es una plataforma que conecta los retos del sector real con oportunidades para aprender. Entonces, en un trabajo en equipo, en solución de problemas, con innovación, con creatividad, con comunicación, donde participan estudiantes de todos los programas de la universidad, de los 24 programas. Tenemos a veces grupos de más de 100 estudiantes que están trabajando en estos retos y que si bien comenzó como un trabajo extracurricular, digamos que todo el aprendizaje en esta plataforma lo hemos ido llevando a que se vaya formalizando, nosotros hablamos de curricularizando, para que sea parte integral de ese proceso de formación. Vemos que una de las filosofías que nosotros también estamos trabajando es que educamos en el aula, pero formamos en el campus. Y desde ahí entonces el trabajo extracurricular se ha venido también entonces asociando muchísimo para tener como ese perfil de los resultados de aprendizaje que tiene el estudiante, no solo con lo que se hace formalmente en el aula, sino con todo lo que acompaña ese proceso de aprendizaje, desde todas las distintas actividades que se desarrollan en el campus, actividades de liderazgo con los grupos estudiantiles, este tipo de plataformas que son más especializadas, pero que estos retos se convierten para ellos en oportunidades de aprendizaje integral y que desarrollan pues prácticamente todas las competencias del siglo XXI.
Con la pandemia también, entonces, hemos implementado ahora otras metodologías de, llamamos cursos Unión, donde compartimos actividades sincrónicas y asincrónicas, pero también donde se pueden trabajar por módulos, donde tenemos ciertos módulos que los ofrecen profesores con mayor experiencia, con mayor trayectoria en la universidad, y otros módulos más cortos, más experienciales, que trabajamos con profesores asistentes o con estudiantes de maestrías y doctorados que hacen pasantía en docencia. Entonces, esta es otra estrategia que estamos implementando, como fortalecer a todos los estudiantes de maestría y doctorado de las maestrías investigativas, para que tengan esa pasantía en la docencia y podamos fortalecer esas competencias, y al mismo tiempo podamos hacer esa conexión entre el conocimiento que se genera desde la investigación y que realmente irradie todos los programas de aprendizaje de la universidad. Muchas gracias, profesora Claudia. Y haciendo una sistematización de lo que intervinieron, veo que los hitos claves en estas estrategias pedagógicas tienen que ver con ajuste curricular, con estrategias de trabajo colaborativo, con encuentros sincrónicos y asincrónicos, y también espacios que fortalezcan las competencias socioemocionales tanto de los docentes como de los estudiantes, herramientas multimediales, aprendizaje activo y transformación de los modelos educativos. En este contexto, vale la pena pensar qué retos tienen las instituciones de educación superior de cara al compromiso mundial para sacar adelante la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular en lo relacionado al cuarto objetivo de desarrollo sostenible, relacionado con educación de calidad para todos y atendiendo en estos momentos las dinámicas de COVID. Doy la palabra a la profesora Carmen Ricardo y nuevamente a la profesora Claudia Cea para que nos cuenten esos retos que han identificado. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsie. Sí, tenemos que pensar en cómo avanzar en la reducción de brechas de aprendizaje. Creo que ese es uno de los grandes retos. No solamente las brechas, y esto implicaría, por supuesto, responder a las brechas de acceso. Y pudiéramos situarnos allí en estrategias a corto y a mediano o largo plazo. Pero si vemos a corto plazo, en lo que tiene que ver con la coyuntura, para poder dar continuidad al sistema educativo, hay instituciones que son mucho más, podríamos decir, que afortunadas frente a los contextos y a los escenarios, pero no podemos dejar de reconocer la diversidad de contextos que vivimos en nuestro país. Ayer escuchaba en el panel de rectores a precisamente la Universidad Cooperativa, a la doctora Marixa, y decía que uno de los grandes retos que tenían era poder recuperar aquella población que por brechas de acceso tecnológico no podían darle continuidad al sistema educativo en este momento. Entonces, precisamente cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible y el objetivo 4, que habla de las brechas de inequidad también, de calidad del sistema, entonces eso continúa retando a las instituciones a poder ofrecer, primero en este momento, ver de qué manera se cierran las brechas para darle continuidad a un sistema educativo y un sistema educativo de calidad, reconocer los contextos y diseñar estrategias que sean pertinentes de tal forma que podamos llegar a cualquier zona, las zonas rurales, las zonas urbanas, aquellas, y también teniendo en cuenta las diferentes dinámicas que se han movilizado por la misma coyuntura. Él si bien lo señalaba ahora, que cuando hablábamos de las competencias aquí vemos los agentes del sistema, pero si nos detenemos en los estudiantes y en los docentes, ya no, y bueno, cuando en el discurso en educación se ha venido hablando permanentemente de la necesidad de fortalecer competencias tecnológicas, habilidades y competencias del siglo XXI también para los estudiantes, las competencias blandas que son tan importantes, pero ahora mismo también nos llama, digamos que nos llama la atención poder reconocer esa diferencia y diversidad, que en algunos casos la brecha se ha ampliado mucho más. Y hablamos de diferencia y diversidad desde la misma inclusión, desde las mismas necesidades
educativas. Entonces, frente a la coyuntura, o sea, digamos que en este momento que estamos viendo, el gran reto que tenemos como institución de poder ofrecer una educación de calidad que pueda llegar a todos, cerrar las brechas de inequidad. Y si nos preguntamos en el cómo, veamos el tema de educación, desde la educación inclusiva, vemos desde la educación inclusiva que el poder hacer las mismas transformaciones curriculares para reconocer esas necesidades de nuestros estudiantes, ya sea desde las necesidades educativas, desde la diversidad, desde el reconocimiento de, bueno, las necesidades desde lo motor, desde lo sensorial, desde el aprendizaje. Entonces, yo creo que hay un llamado de atención a las instituciones de ver cómo reconocer las necesidades que hay frente a los diferentes contextos para poder responder con una educación de calidad. Ahora, si digamos que los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda está allí, y si pensamos un poco más a largo plazo, vemos que la misma coyuntura ha movilizado el desarrollo de algunas habilidades y competencias que tendríamos que en este momento poder aprovecharlas y poder responder precisamente a cierres de brechas ofreciendo programas desde diferentes modalidades. En Colombia ha sido muy tímida la oferta de programas virtuales. O sea, si nosotros lo comparamos y además si lo miramos desde el mismo sistema de calidad, tenemos muy pocos acreditados. Y eso nos lleva a abrir, a transformar nuestra mentalidad, porque había una asociación entre mala calidad y programas virtuales en la mentalidad de muchos, tanto de estudiantes como de profesores. Entonces, el poder avanzar precisamente en la cultura institucional, en pensar en las modalidades y asociar la calidad, y desde la investigación lo vemos, que la calidad no está asociada a una modalidad, es que puedo plantear modalidades para cerrar brechas, para llegar a diferentes contextos, pero esto implica también cerrar las brechas de acceso, o sea, de acceso tecnológico, garantizar la conectividad. Y esto ya se sale un poco de las manos de las instituciones, y yo creo que es la institución junto con el gobierno, ver como estrategia de cómo podemos cerrar esas brechas para que las instituciones educativas puedan avanzar en ofertas flexibles, reconociendo los contextos, atendiendo la diversidad, formando ciudadanos globales, ciudadanos estudiantes que tengan conciencia global, también conciencia intercultural. Porque cuando hablamos de modelos virtuales, se desdibujan las fronteras, se desdibujan los escenarios. Es importante reconocer esas necesidades dentro de la diversidad, mirar desde la inclusión, y digamos que ese es el gran reto que nosotros tenemos en este momento. Y desde la investigación poder mostrar evidencias de que realmente el sistema es un sistema de calidad desde las diferentes modalidades y que estamos respondiendo a lo más importante, y es la formación de ciudadanos que puedan desenvolverse en un mundo, digamos, que en un mundo global. No solamente lo formamos para lo local, sino para un mundo global. Entonces, poder responder también a los retos de aprendizaje, poder dar cuenta con esos sistemas de calidad que estamos entregando ciudadanos, programas que realmente se comprometen con una formación integral de los individuos, que van más allá de lo cognitivo, también formamos seres humanos que se desenvuelvan en un mundo y que puedan resolver problemas del mundo real. Entonces, eso es lo que pudiera como compartir en este momento. Yo creo que es el momento de mostrar investigaciones y de pronto investigaciones de aula, mirar qué está sucediendo, qué está funcionando, qué no está funcionando, y movilizarnos hacia la innovación, creatividad, programas flexibles, programas de corte, no solamente de respondan a situaciones locales, sino globales, porque formamos ciudadanos que se desempeñan en un entorno, en un entorno global. Muchas gracias, profesora. Le doy la palabra a la profesora Claudia Fea. Gracias. Bueno, gracias, Elsie. Bueno, creo que una característica de la Universidad de AFID ha sido siempre una postura activa frente a la innovación educativa y a las transformaciones. Y ahí pues que entonces hace 2 años, como resultado de una reflexión entre los directivos, los profesores, los empleados administrativos, los representantes estudiantiles,
representantes también de todos los grupos de interés vinculados siempre a la universidad, construimos una declaración que llamamos Itinerario 2030, una declaración que transformaba completamente el direccionamiento estratégico de la universidad y que daba entonces inicio a un nuevo plan de desarrollo. Definimos Itinerario 2030 precisamente para poder alinear muy bien todas las acciones de este itinerario con los objetivos de desarrollo sostenible que están establecidos precisamente al 2030. De alguna manera, muchas de las acciones de este plan se alinean a los 17 objetivos, sin embargo, nosotros priorizamos cuatro de estos objetivos, ¿cierto? Nos centramos en educación de calidad, en trabajo docente y crecimiento económico, en reducción de desigualdades y en alianzas para lograr los objetivos. Y en este trabajo y en esta reflexión, entonces, partimos como de cuatro grandes retos. Primero, la transformación demográfica y la equidad. Luego, la cuarta revolución industrial y cómo hacía eso todas las transformaciones, digamos, en este momento laborales, las nuevas demandas laborales, las habilidades del siglo XXI y las nuevas pedagogías centradas en los procesos de aprendizaje y el desarrollo humano y la sostenibilidad. Estos cuatro retos, entonces, más los objetivos de desarrollo sostenible, fueron como el marco para la concepción de todo este nuevo direccionamiento estratégico que nos llevó pues a un nuevo propósito superior, una nueva visión, una nueva misión, reforzando los valores institucionales que veníamos trabajando y también mantener pues digamos la visión de marca para todos estos años y desde allí pues definir entonces como esas rutas de acción. Digamos que un gran reto es la misma meta general que nos trazamos en esa visión y es convertirnos en una universidad para todas las generaciones y un ecosistema inteligente en permanente renovación que conecta propósitos con conocimiento. Entonces, este aprendizaje a lo largo de la vida, que es uno de los grandes retos que tenemos en este momento, ¿cierto? Ese mirar esa nueva visión de universidad, ¿cierto? Esa nueva función de la universidad para la sociedad. Entonces, ¿cómo nosotros lograr establecer las estrategias que nos permitan ofrecer ese aprendizaje a lo largo de la vida? Entonces, establecimos cuatro caminos de acción. Bueno, uno relacionado con todo lo que es el aprendizaje, descubrimiento, creación y cultura con sentido humano. También una de las características de la universidad siempre ha sido el trabajar la cultura. El rector siempre ha dicho que sería de una universidad si no trabaja alrededor de esa transformación cultural, no instala la cultura en nuestra sociedad. Entonces, pero queremos verla articulada a esos procesos de aprendizaje y conectar muy bien el sistema de aprendizaje con el sistema de descubrimiento y creación, que es para nosotros pues como el sistema de investigación. Y desde ahí entonces emergen una cantidad de itinerarios, de rutas de aprendizaje, de formas diferentes de abordar esa conexión de los propósitos, de los intereses de cada una de las personas con el conocimiento y mirar entonces cómo migrar la oferta de los programas tradicionales a que ya puede haber una flexibilidad, una nueva forma de organización. A veces tenemos como la metáfora de los legos, entonces como tener microaprendizajes que van construyendo en ese lego un aprendizaje más fuerte, son las certificaciones que después pueden conducir también a una titulación y que empecemos entonces a cambiar las formas como organizamos nuestros currículos, sí muy basados desde las competencias, sí muy claros los resultados de aprendizaje, la forma como se miden esos resultados de aprendizaje, pero dando la flexibilidad de que se pueda hacer a lo largo de la vida y que se puedan combinar muy bien con los intereses de cada una de las personas. Y claramente ahí pues vienen todas estas nuevas pedagogías y también estas nuevas modalidades que nos da como oportunidad en este momento la tecnología. Que creo que una reflexión importante en esa nueva forma de aprendizaje tiene que ver, lo comentaba con Elsie en estos días, con cambiar también el concepto de presencialidad. ¿Cierto? Cuando hablamos de actividades presenciales y actividades sincrónicas, ¿cuál sería realmente la diferencia de la presencialidad y la sincronía? Pues creo que ahí tenemos que concebir ya la presencialidad de una forma diferente, entender el aprendizaje remoto y el aprendizaje digital también de una manera diferente y poder establecer también las diferencias con el aprendizaje virtual para desde ahí poder entonces ofrecer las diferentes modalidades que también nos permitirán las múltiples combinaciones entre estas actividades sincrónicas y asincrónicas para que la oferta se pueda enriquecer
mucho más a partir también nuevamente de esa necesidad de los estudiantes, de esos estilos de aprendizaje de los estudiantes. Creo que ahora hemos podido ver muy de cerca cómo cuando se sienten más cómodos ellos con actividades sincrónicas o cuando se sienten mucho más, más cómodos con esas actividades asincrónicas. ¿Qué guías son las que realmente necesitan? ¿Qué entornos digitales son los que hacen que esos resultados de aprendizaje se puedan potenciar mucho más? Un segundo camino que establecimos fue un ecosistema inteligente y consciente, ¿cierto? Que es, digamos, el que orienta también todo el proceso de transformación digital, que claramente lleva a una transformación cultural completamente para la universidad, pero también hacer un aprovechamiento de la información y de los datos para poder tomar las mejores decisiones, para orientar mucho más esos diseños curriculares, para orientar mucho más los procesos de aprendizaje de los estudiantes, entender muy bien todas las variables que están alrededor de ese proceso, ¿cierto? Donde se contempla el ser humano en todas sus dimensiones, ¿cierto? En su dimensión física, en su dimensión emocional, como lo ha mencionado también el CEO, en su dimensión económica, en su dimensión mental, ¿cierto? En su dimensión de aprendizaje. Entonces, ¿cómo combinar realmente todas estas posibilidades? Y creo que con la información, y también lo mencionaba María Mercedes, con toda esta información que ya tenemos de nuestros estudiantes, creo que podemos hacer un acompañamiento integral mucho más efectivo para que esos estudiantes puedan ser exitosos en su proceso de aprendizaje. Un tercer camino es alianzas para construir sociedad. Creo que algo que también hemos aprendido para atender todos estos retos es que no podemos trabajar solos. Creo que aquí es donde las redes de universidades, donde el trabajo conjunto, donde tenemos que empezar a compartir los recursos desde los laboratorios y tener laboratorios remotos que podamos utilizar todas las instituciones, pero también compartir algunas asignaturas de pocos estudiantes que si las trabajamos entre varias universidades, entonces eso nos hace completamente sostenibles y podemos también ofrecer una diversidad importante en esos currículos para nuestros estudiantes, para conectar esos propósitos con esos conocimientos. Entonces, aquí es importantísimo la forma como empecemos a trabajar como alianzas y diferentes formas de alianzas. Yo creo que la universidad en red es un concepto que estos retos nos imponen que empecemos a trabajar y a revisar. Y un tercer camino es la sostenibilidad que genere confianza y esperanza. Nosotros cuando definimos esto hace 2 años, pues no pensábamos que en este camino, que valga aquí también contar que siempre llevamos esta incorporación del itinerario y la socialización del itinerario con una metáfora que era un galeón, ¿cierto? Un barco que iba a estar llevándonos a la mejor ruta, llevaba un tesoro consigo, pero se iba a enfrentar a muchas tormentas. Y no pensamos pues que una de esas tormentas iba a ser esta pandemia y cómo ese, iba a ser necesario ese rol de la universidad, es pensar en esa sostenibilidad y generar confianza y esperanza ante toda la incertidumbre que estamos viviendo en este momento. Entonces ese papel de la universidad como ese generador de confianza y esperanza es clave y esa sostenibilidad va muy de la mano con los sistemas de aseguramiento de la calidad, con los sistemas de aseguramiento del aprendizaje, ¿cierto? Cómo nos volvemos mucho más efectivos también en las administraciones que tenemos en nuestras instituciones para garantizar que esa sostenibilidad se dé pues, desde lo social, se dé también desde lo económico, se dé también desde lo ecológico. También vemos que pues, todo lo que nos está sucediendo es también parte del deterioro que tenemos del planeta y que tenemos que incorporar todas estas dimensiones. Yo creo que para nosotros el haber tenido ya esta reflexión, el tener este mapa de ruta del itinerario 2030 con todas sus estrategias, es lo que ha permitido que nos hayamos podido adaptar mucho más fácilmente a todas las condiciones de la pandemia y de alguna manera también puedes poder como empezar a colaborar con otros, a buscar esas alianzas que permitan que otros se fortalezcan, pero que nos fortalezcamos todos y que empecemos a pensar en esa universidad en red. Con esto yo creo que respondo un poco a la pregunta que nos hace Elsie. Muchas gracias, profesora, y agradezco a los más de 3.700 conectados de las comunidades académicas, desde preescolar hasta educación superior. Me parece muy importante que todo esto que estamos contando efectivamente es transversal para todos los niveles educativos. Entonces es una oportunidad que escuchemos estos aprendizajes. Y también nos hemos dado cuenta que miren que
desde nuestra llegada, decidimos seguir fortaleciendo el sistema de aseguramiento de la calidad con el decreto 1330 que regula el registro calificado. Actualizamos el modelo de acreditación que reconoce la diversidad institucional de sus modalidades, que efectivamente responde a las dinámicas de la educación superior y fue una oportunidad que en estos momentos disruptivos que nos han implicado tener lecciones aprendidas, tener nuevos escenarios y espacios innovadores para que de verdad diseñemos actividades de aprendizaje muy válidas y que fortalezcan ese trabajo colaborativo entre las instituciones de educación superior del país, entre los docentes, entre los estudiantes. Por eso me gustaría también escuchar qué estrategias consideran que pueden diseñarse para seguir incentivando a las instituciones de educación superior en ese trabajo colaborativo que transforme las prácticas educativas y que siga fortaleciendo el aseguramiento de la calidad de la educación superior. Profesora Donna, ¿usted qué opina? Muy buenos días para todos. Me alegra mucho estar esta mañana compartiendo con ustedes. A ver, el trabajo colaborativo es solo una variable de muchas cosas que hay que hacer para transformar la educación utilizando tecnologías. Es una pequeñísima variable, pero con un efecto grandísimo en el trabajo de producción de conocimiento. Pudiéramos decir que es una de las mejores formas de producir conocimiento en el día de hoy, en las circunstancias actuales. Pero ¿qué pasa con el trabajo colaborativo? Es una capacidad muy difícil de formar tanto en nuestros profesores como en nuestros estudiantes. Llevamos mucho, y entre las instituciones, llevamos muchos años en este país, liderado muchas veces por el Ministerio de Educación, tratando de hacer trabajo colaborativo. Y ustedes han dado cuenta que ha sido muy difícil. Ahora, por ejemplo, uno mira Redúnete y se alegra porque parece ser una red que ya tiene fuerza y que va a seguir trabajando. Pero hay muchas iniciativas que han desaparecido con el tiempo y es por la falta de competencias para el trabajo colaborativo que tenemos, tanto a nivel profesoral como institucional. Si nosotros miramos al país, nos damos cuenta que no tenemos suficientes recursos educativos digitales, no hay suficientes objetos virtuales de aprendizaje, no tenemos suficientes cursos de formación de profesores en la red disponibles para todos, tampoco contamos con un gran número de aplicaciones para los celulares de los estudiantes para su aprendizaje, ni que diríamos de programas de inteligencia artificial que favorezcan el aprendizaje. Entonces, podemos hacer un inventario más exhaustivo y nos damos cuenta de que hay muchas carencias de recursos tecnológicos que en este momento hacemos trabajo. ¿Por qué hemos fallado, pienso, en el trabajo colaborativo? Porque nos falta un poco la capacidad de mirar lo bueno que han hecho los demás, de mirar los caminos recorridos por otras instituciones y porque también nos falta poder de convocatoria. Yo creo que para que esta brecha digital y que esta brecha de aprendizaje sea menos grande, tenemos que empezar a juntarnos con todos, no solo las instituciones que tenemos más recursos, sino aquellas, traer aquellas que tienen menos recursos. Sería la única forma de que nosotros podemos sacar este país adelante, produciendo más de manera colaborativa y para todos. Asociado al trabajo colaborativo, yo pensaría que hay que pensar también en el tipo de licenciamiento. Hay que licenciar de manera libre, hay que licenciar abierto para todos, como instituciones de educación superior y más como las que somos públicas y más los ministerios, no podemos producir nada que no esté abierto para todos, porque si producimos mucho, pero para muy pequeños grupos, yo creo que
eso va a lesionar mucho el país. Yo creo que es el momento de dejar de pensar en copyrights, de dejar de tener derechos de ser reservados de los libros y hasta de una presentación. Entonces, casi que mi intervención es un llamado al trabajo colaborativo, es una felicitación por este trabajo que se está haciendo en este momento de la pandemia. Mire que hemos tenido de manera acelerada que juntarnos y que tratar de hacer lo mejor para poder sacar al país adelante. Entonces, que se instale la formación para el trabajo colaborativo, tanto en nuestros profesores como en nuestras instituciones. Ese es mi llamado. Muchas gracias. Y profesora María Mercedes, ¿qué otros tips e ideas nos da para fortalecer el trabajo colaborativo? Profesora, no la escuchamos. Por favor, activa su audio. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, señor. Bueno, haciendo alusión a lo que decía Donna de la confianza, de la necesidad precisamente de ver lo que otros hacen, quisiera compartirles algunas de, digamos, como de las estrategias o que hemos implementado y que nos han funcionado a nivel de la universidad como tal, cooperativa. Un aspecto fundamental y que nos ayuda mucho en el diálogo y que nos ayuda mucho a ese trabajo colaborativo es tener claro el horizonte común, ¿sí? A través de nuestros modelos educativos, porque ellos son los que en últimas están guiando y están orientando toda la transformación institucional y son los que también van retando en el buen sentido a la comunidad universitaria, profesores, a los alumnos, a los mismos estudiantes frente a esas dinámicas y viceversa, se enriquecen de la madurez, de la discusión y del trabajo y el aprendizaje colectivo. Una segunda componente para incentivar en las instituciones y fortalecer es necesariamente, y lo hemos visto con resultados muy interesantes, es la conformación de la red académica a través de las comunidades. En este caso, como lo señalaba, específicamente el trabajo que nosotros hacemos con Rizoma, que hace que el profesor viva la experiencia del trabajo, se exponga, pero esto ha requerido elementos muy, muy precisos de cómo modelar adecuadamente esa comunidad acorde a los momentos institucionales y cómo se vuelve parte de la estrategia que facilita que este equipo profesoral, este colectivo profesoral pueda hacer explícito sus inquietudes, pueda hacer explícito también los avances que tienen, puedan hacer explícitos a través de las interacciones, a veces elementos que no son tan transparentes ni que son tan, tan fáciles de visualizar sobre las mismas tecnologías, las mismas condiciones de calidad y sobre los mismos resultados de aprendizaje de los alumnos. Estas comunidades hacen y tienen un fuerte componente con la identificación de líderes naturales que van identificando otros roles de los profesores y que van viendo cómo el profesor al mismo tiempo se convierte en un referente académico y en un propiciador y alguien que cohesiona y facilita esa transformación. Ese es un componente muy, muy importante. Otra estrategia es el reconocimiento y la visibilidad a las experiencias significativas de los profesores. Creo que nosotros debemos resaltar mucho, mucho, mucho más, y perdón que lo insista tanto, al profesor, a lo que hace, a cómo soluciona muchas situaciones que se están dando y darle esa visibilidad, permitirle a través de diferentes mecanismos, incentivos institucionales y también externos, facilita precisamente que podamos tener un reconocimiento de esos pares académicos, una visibilidad y obviamente un trabajo con nuestros alumnos distintos. Eso propicia mucho esa colaboración. Otro elemento tiene que ver también con el diseño y desarrollo de programas académicos multi
campus. Y Claudia, en los retos que planteabas, también en colaboración con otras instituciones que nos, y con otras modalidades, eso se convierte en un componente fundamental, pero eso nos lo permite precisamente porque tenemos claro y podemos ver esos elementos comunes que podemos compartir desde nuestros modelos educativos. Esa manera multicampus necesariamente lleva a la co-creación, necesariamente nos lleva a identificar formas, a identificar nuestros estilos de aprendizaje y en esos estilos de aprendizaje ver cuáles son los retos y las transformaciones que nos lleva. Otra estrategia que podemos y que nosotros estamos implementando y es fundamental es el sistema institucional de evaluación de competencias, que le permite realmente evidenciar cómo van nuestros alumnos. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Porque es que desde ahí viene esa distancia, esa brecha. Y nuestro compromiso institucional es ir disminuyendo progresivamente la brecha que tenemos con nuestros alumnos. ¿Cómo van en los avances en la competencia? Y que él aprenda a partir de esos momentos que tiene de interacción con el sistema a gestionar su mismo proceso de aprendizaje. Entonces, esto también ha llevado a que se creen colectivos y que los profesores identifiquen roles y áreas de trabajo en donde se sienten muchos más cómodos y que tienen mucho que aportar. Por ejemplo, aquellos profesores que se vuelven y son muy expertos en estrategias y en realización de unas pruebas estructuradas con unas características, distinto al rol de un profesor que es capaz y diseña unas actividades de aprendizaje con unos recursos muy pertinentes, y aquel que selecciona y busca, como decía Donna, en ese componente de la licencia abierta, qué hay, qué existe, cómo lo estudia, cómo lo comparte. Si no hay ese espacio de esos centros de excelencia, si no hay ese espacio de esos consultorios virtuales que nos señalaba también Claudia, que me parece una iniciativa muy interesante y muy aplicable. Otro componente fundamental y otra estrategia que se va mucho en el decreto del sistema de gestión de calidad a nivel de país, es el compromiso y el involucramiento de todas las áreas con los resultados de aprendizaje del alumno. Mira que eso nos está cambiando el chip, porque nos está llevando a que estemos focalizando nuestra ración a nivel institucional de cómo nosotros en cada componente desde la labor en los sistemas de información bibliográfico, desde la labor en los ambientes prácticos, realmente estemos viendo eso que estamos realizando, cómo incide en ese resultado de aprendizaje. Entonces, no es algo externo, sino parte de cada uno tiene una incidencia en ello, cómo lo visualizamos. Entonces, esa visualización lleva a una ubicación de un centro de monitoreo de aprendizaje a lo largo de la vida que permita realmente ir viendo en esos aprendizajes formales, informales y no formales, cómo está llegando nuestro estudiante en cualquiera de sus momentos y facilitando que él tome sus rutas, haga sus itinerarios, y ese hacer ruta y esos itinerarios nos volca en función realmente del alumno y a trabajar colectivamente en esas necesidades. Estos son algunas de los, digamos, de las estrategias que hemos ido implementando precisamente, que pueden ser de utilidad, pertinentes también a lo que ustedes a nivel de país están desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias por estos aportes y observamos que es clave la conformación de esa red académica para propiciar la colaboración entre todos y todas, ese reconocimiento y visibilidad, esas buenas experiencias que nos sirven para seguir comprendiendo y también compartir esas buenas prácticas y también cómo incentivamos esa producción y publicación de forma abierta de recursos educativos digitales, que también lo hemos hecho desde el Ministerio en el portal Colombia Aprende y que esperamos en los próximos días lanzar el laboratorio de innovación, donde van a encontrar un repositorio de recursos educativos digitales abiertos para el uso de docentes, estudiantes y de todos en el país. Para ir cerrando este espacio de conversación y empezar a conocer las preguntas de los participantes, que ya subimos a 4.500, nos gustaría que por favor las comunidades que nos acompañan, bienvenidas sus preguntas para ahora conversarlas con las profesoras. Y para ya comprender este último espacio de interacción, le pido por favor a las profesoras Donna y María del Pilar
nos cuenten cuál es ese rol del profesor como un agente dinamizador de la transformación educativa mediada con tecnologías digitales que efectivamente permita el logro de los resultados de los aprendizajes a los estudiantes y para seguir fortaleciendo la oferta con calidad en educación superior. Gracias. Profesora Dona. A ver, yo pienso que el agente más importante de la transformación de la educación y del modelo educativo es el profesor. Es casi que en él donde recae toda la responsabilidad de la transformación. Obvio que también en una institución que lo acompañe, pero esencialmente es en el profesor. ¿Qué es lo que tenemos nuevo? Tenemos unas tecnologías. ¿Y qué es lo que propician estas tecnologías? Pues nos propician la innovación, la mejora, la transformación, el enriquecimiento, la creación de actividades nuevas. Eso es lo esencial que tenemos. Son muy importantes, ¿por qué? Porque con ellas podemos llevar al currículo cosas muy interesantes, como es la flexibilidad, como es la facilidad para plantear actividades que lleven a los estudiantes a habilidades de pensamiento superior, como son el análisis, la síntesis, la solución de problemas, porque nos permiten en este momento interactuar con el conocimiento, no solo con, no es con las máquinas, es una interacción que se da con el conocimiento, porque permiten llevar al aula la investigación con todas las herramientas que tenemos, es muy fácil hacer revisiones bibliográficas, plantear hipótesis, probarlas, manejar datos. Entonces, esto hace que podamos llevar al aula cuestiones muy innovadoras. Esas posibilidades las tienen las tecnologías de por sí y las ofrecen. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener un profesor en coherencia con eso. Yo diría que las tecnologías lo que hacen es sumarle o le deben sumar nuevas capacidades al rol del profesor, porque el profesor de por sí ya tiene un rol muy fuerte, ¿cierto? Ya viene de una educación presencial o trabaja con una educación presencial que le exige muchas cualidades para poderse desempeñar con éxito. Entonces, lo que queremos es que cuando transformemos la educación y cuando integremos tecnologías, esa calidad sea igual o superior a la que veníamos manejando en la presencialidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que formar al profesor para eso y hay que acompañarlo. De mi experiencia con el trabajo con profesores, yo pienso que hay cosas en el ambiente que no son ciertas. El profesor está dispuesto a aprender, el profesor quiere innovar, no es cierto que sea resistente a las tecnologías, pero hay un factor muy que a veces no lo deja y es la falta de tiempo para hacer las cosas de manera diferente, porque el día a día de la presencialidad no le deja ningún espacio. Y otra variable que me parece que tampoco lo deja formar a veces como lo necesitamos para el uso de tecnologías es que la institución no le hace un verdadero acompañamiento. Entonces el profesor necesita tener un proceso de formación a profundidad, no solo a enseñarle a manejar unas cuantas herramientas, sino hacer reflexiones sobre el uso de esas herramientas y cómo hacer la interacción que esas herramientas generen con el conocimiento y tener siempre un muy buen acompañamiento de su institución. Entonces, en ese nuevo rol del profesor, ¿o qué es lo que ese profesor tiene que adicionarle a su rol? La capacidad de hacer trabajo colaborativo. Y como les decía ahora, me parece una de las habilidades más difícil de lograr. Hay una cosa que es indispensable en este momento y es que el profesor aprenda a buscar recursos educativos digitales, porque no todo lo vamos a poder hacer de cero, entonces que aprenda a utilizar lo que ya está. Pero para eso tiene que también tener conocimientos de lo que es el derecho de autor para no ir a caer en problemas por el mal uso de los recursos. Esas son dos de las capacidades. Otra, que aprenda a plantear nuevas estrategias didácticas
con nuevas herramientas y que sea capaz de mirar de sus estrategias didácticas cuáles van perdiendo sentido, porque el hecho de tener tecnologías hace que algunas estrategias didácticas pierdan sentido, tanto si el profesor la usa o no las usa, porque los estudiantes las usarán. Es muy importante también que sean unos buenos usuarios de algunas herramientas tecnológicas, que tengan muy buena capacidad de trabajar en equipo, que manejen mínimo el inglés, cualquier otro idioma, pero el inglés es fundamental para poderse mover en las redes y en el mundo de las tecnologías. Entonces, lo esencial es que el profesor, a su rol que ya traía, de donde trae generalmente un saber específico muy fuerte, le adicione esas competencias digitales, esa reflexión sobre el uso de la tecnología y sea capaz de plantear actividades didácticas que favorezcan las habilidades de pensamiento superior. Y yo creo que es una manera de ir logrando la transformación del modelo educativo con tecnologías, con la integración de tecnologías a dicho modelo. Muchas gracias, profesora Ana. Profesora María Pilar, ¿qué aporte nos da sobre ese aspecto docente? Gracias. Bueno, algunas cosas ya las mencionó Dona, pero quería hacer referencia a lo siguiente, como la experiencia de la institución y cómo se están transformando las prácticas de los docentes a partir de la pandemia. En una semana los docentes tuvieron que pasar de su docencia presencial a docencia remota y lógicamente lo primero que hace el profesor es esas clases presenciales, pasarlas de manera remota a través de la tecnología y encontraron muchísimas dificultades, porque se dieron cuenta que el abordaje de los contenidos, la priorización de contenido, las estrategias y tener que empezar a utilizar otras herramientas tecnológicas ya era una demanda muy diferente a lo que estaban haciendo. Afortunadamente, en la institución, el lineamiento era que, además de la clase remota, deberían utilizar aula digital para todo lo que fuera trabajo dirigido, acompañamiento, asesoría, etcétera. Y eso se había venido ya trabajando ya por varios años con los profesores, o sea que algunos ya tenían su aula digital estructurada, su ambiente virtual de aprendizaje asincrónico ya estructurado y pues ya solamente tenía que preocuparse por esa clase remota. Pero aquellos que no tenían aula digital, porque el 100% de los profesores no tenían todavía ese entorno, pues tuvieron que utilizar otro tipo de herramientas como correo electrónico, Drive como repositorio y también se dieron cuenta que no era la mejor alternativa para lograr precisamente un proceso de formación adecuado en línea en esta modalidad remota. Entonces tenemos que el profesor, el primer rol que debe cumplir en este momento es el de diseñador de ambientes de aprendizaje. Es decir, ya no solamente trabajar con nuevas estrategias, nueva tecnología, nuevos recursos, la clase remota, sino también tener que construir un entorno virtual de aprendizaje y con ello lograr unas experiencias de aprendizaje que sean mucho más valiosas y mediadas con tecnología. Entonces es como el primer rol que debe cumplir en este momento el profesor y que tiene que estar afianzando y es el diseñador de ambientes de aprendizaje sincrónico y asincrónico. Bueno, nuevamente el profesor también está enfrentado a desarrollar toda su competencia tecnológica, a conocer nuevas herramientas, a conocer el potencial de la tecnología y le toca explorar de la noche a la mañana esta tecnología para reconocer su potencial, que es la flexibilidad, la hipermedialidad, la interactividad, la comunicación, la colaboración, el acceso a información, a recursos enriquecidos. Entonces, cumple, digamos, un nuevo componente que debe desarrollar, que es todo su conocimiento tecnológico para reconocer el potencial de estas tecnologías y poderlo aprovechar en los procesos de formación. Pero también tiene que cumplir un rol técnico, pues porque si toda la universidad, todos los estudiantes están en esta modalidad remota, los profesores se dieron cuenta que algunos estudiantes no manejaban mucho la tecnología porque eran herramientas nuevas. Entonces tuvo que, de alguna manera, tiene que afianzar esos conocimientos básicos de manejo de tecnología de las plataformas para resolver
o dar soporte técnico básico a esos estudiantes, ¿sí? Porque pues, son muchos y el docente le queda mucho más fácil resolver este tipo de problemáticas. Entonces es un elemento técnico que también tiene que fortalecer el profesor para poder enfrentar esta nueva modalidad. Bueno, entonces, además, como ya lo mencionó Donna, pues el docente también tiene que volverse un curador de contenidos, tiene que, ya no puede mandar al estudiante a la biblioteca con la información que siempre ha manejado, tradicionalmente ha manejado, sino que le tocó aprender a manejar las bases de datos de la institución, buscar libros digitales, ir a los repositorios, bibliotecas digitales y buscar todos los recursos que fueran posibles y hacer la función de curador, de buscar, seleccionar, organizar y compartir esos contenidos con los estudiantes. Ese sería entonces otro rol que debe fomentar y debe desarrollar. Y también nosotros particularmente aplicamos una encuesta de percepciones a estudiantes y profesores cuando acabó el primer semestre. Nos dimos cuenta que los profesores también querían o sienten la necesidad de crear sus propios contenidos digitales. Entonces, de ahí nace como la necesidad de formación de cómo hacer un video educativo o cómo hacer un objeto de aprendizaje, cómo convertir un video en un video interactivo, cómo desarrollar una presentación más interactiva. Entonces, es ese otro rol que tiene, que es precisamente el de creador de contenidos a partir de este proceso. Y finalmente, ya como el docente tiene que construir ese entorno, esa aula digital para toda la actividad asincrónica, porque realmente hubieron como una necesidad para el acceso a la información, para tener el proceso de evaluación de una manera más organizada, también tiene que cumplir unas nuevas funciones que es el que las funciones que cumple un tutor normalmente en la educación virtual. O sea, llegó ya como a ese tipo de experiencias que tiene que desarrollar habilidades en la que pueda hacer una comunicación permanente con sus estudiantes, todo lo que son buenas prácticas de uso y de comunicación en el aula digital, tiene que empezar entonces el docente a desarrollar ese proceso, cómo hacer el seguimiento, cómo mantener la motivación, qué tipo de actividades y cómo las valoro, cómo hago devolución y retroalimento al estudiante, todas estas actividades de aprendizaje, cómo incorporo toda la actividad que está a nivel asincrónico dentro de ese proceso de evaluación. Entonces yo creo que esos son como los nuevos roles que debe cumplir el docente en ese momento, que le tocó desarrollar muchas más habilidades, cumplir nuevas funciones, que resumiendo sería entonces ese diseñador de nuevas experiencias con mediación tecnológica, el ser ese componente tecnológico para desarrollar la capacidad de manejar la tecnología, sacar el provecho al máximo para tanto la clase sincrónica como la actividad sincrónica, ese curador de contenidos que es súper importante, creador de contenidos digitales y cumplir esa función social y de comunicación que son muy propias de lo que cumple como rol el docente en la educación virtual. Entonces, esos en términos generales yo diría que son como los nuevos roles que debe tener el profesor para, y de alguna manera pues va a transformar mucho lo que son sus prácticas. Muchas gracias, profesora, y vamos cerrando esta intervención de las 5 profesoras que nos acompañan en el panel y sistematizando todas sus valiosas intervenciones y aportes. Resumo: análisis de contexto de alumnos para el diseño y desarrollo de los programas académicos, ajuste curricular que sea más flexible, estrategias de trabajo colaborativo entre las comunidades académicas, espacios que fortalezcan las competencias socioemocionales de la comunidad, estrategias pedagógicas que permitan el aprendizaje activo a los estudiantes. Hay que hacer transformación a los modelos educativos e incentivar la producción y publicación de manera abierta de recursos educativos digitales, formación de los profesores que permita adquirir nuevas competencias en el uso de tecnologías para educación y nuevas pedagogías centradas en los aprendizajes de los estudiantes. Recibimos algunas preguntas por parte de los más de 4.500 participantes en este espacio que voy a empezar a comentarles para recibir sus aportes. Primera pregunta:
¿cómo se incluye en el aula virtual la dimensión personal de bienestar de las comunidades académicas para que garanticemos esa formación integral? ¿Quién quisiera aportar sobre esta pregunta? Buenos días. Intentaré aportar algo sobre esta pregunta. Precisamente cuando se estaba diseñando el programa 100% virtual de la maestría en educación mediada por TIC, surgía esa inquietud de cómo ofrecer desde la formación integral estrategias desde el bienestar estudiantil. Y allí surgieron una serie de iniciativas, creo que universidades que son 100% virtuales, estuve revisando estrategias que en algún momento universidades de nuestro contexto, como la Universidad de Uniminuto, más otras instituciones han venido pues diseñando estrategias, porque yo quiero también comentar algo, que esta pregunta no solo surge dentro de la modalidad virtual, sino cuando pensamos en posgrados, porque la población de posgrado, ya sea en programas presenciales, es una población que no siempre está en el campus, que se moviliza por periodos de tiempo. Entonces, ¿cómo ofrecer estrategias desde bienestar estudiantil para nuestra comunidad, es decir, nuestra comunidad de posgrado y nuestra comunidad virtual? Y allí surgen una serie de estrategias desde bienestar estudiantil, por ejemplo, lo que tiene que ver con el acompañamiento para el éxito escolar o para asesoría psicológica, manejo del tiempo. Son como algunas estrategias que se trabajan directamente desde bienestar institucional, y todo eso se hace de manera virtual. Tener líneas de encuentro virtuales para que los estudiantes puedan tener acceso a ellos. También otros escenarios digamos que en el caso de la universidad hay un centro que se llama ECO, y que ofrece pues asesorías para fortalecer habilidades y competencias comunicativas a los estudiantes. Y desde el mismo centro, el CRE, que es nuestro Centro de Recursos Educativos Institucionales, unas estrategias muy particulares para que los estudiantes puedan mantenerse vinculados con la institución. Hay actividades que se pueden desarrollar de manera virtual utilizando, bueno, las tecnologías emergentes, gamificación, diferentes encuentros, y bueno, lo que es desde el deporte, si bien no pueden estar en el campus, aun cuando el hecho de que un estudiante sea virtual, eso no quiere decir, si está, por ejemplo, en el contexto cercano, que pueda ir y aprovechar los diferentes servicios que ofrece la universidad, pero si son estudiantes que están en zonas remotas, pues digamos que ya se limita un poco más el tipo de actividades. Pero sí se hizo como una reflexión desde el mismo bienestar estudiantil, desde las razones del bienestar estudiantil, y ver cómo poder ofrecer ese acompañamiento, bueno, y como estrategias así puntuales, que dejo la asesoría psicológica, cómo ayudar a fortalecer el manejo del tiempo, que uno lo señalaba, que eso es una variable que pareciera que no es tan importante, pero sí es muy importante en todo proceso, tanto de formación como de formación, también de acceder a la formación a lo largo de la vida y también para formar. Es una variable con la que todos estamos siempre, digamos que, jugando, y que nos permite avanzar o no avanzar. Entonces, cómo manejar el tiempo, cómo priorizar, cómo algún tipo de acompañamiento, el poder generar espacios y escenarios para el encuentro, encuentros así sea virtuales, que no necesariamente sean de tipo académico, crear comunidad entre los estudiantes, ya sea de manera virtual, y generar, aun cuando sean programas virtuales, encuentros presenciales, ya sea para buscar un vínculo afectivo con la institución. Y bueno, eso pueden ser como algunas pocas estrategias que les dejo de lo que se ha planteado ahí en nuestro programa de modalidad virtual. O sea, lo ideal es poder, digamos que, reconocer que ese estudiante, aun cuando sea virtual, es un estudiante
que tiene la igualdad de derechos que tendría un estudiante de manera presencial. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo se han diseñado mecanismos de evaluación de aprendizajes en los entornos virtuales para los estudiantes? Mecanismos de evaluación de aprendizajes en los entornos virtuales, ¿cómo se han diseñado? ¿Quién nos quisiera aportar en estas ideas? Dona, me ganaste, Dona, dale. A mí me parece que la evaluación es un problema, tiene problemas desde la presencialidad, ¿cierto? Entonces, cuando uno trae problemas desde la modalidad que más conoce, pues va a transportar a la nueva modalidad que va a utilizar o a las nuevas herramientas con las que se va a mover. Entonces, como no, la evaluación debe ser un proceso y que debe empezar desde el momento del aprendizaje y que debe dar cuenta de los objetivos del aprendizaje que yo tengo. Entonces, no debe ser solo algo para conseguir una calificación, ¿cierto? Yo he visto que en los entornos virtuales los muchachos se mueven fácil en trabajo, no en exámenes, sino en proyectos y en trabajos que ellos salgan de manera individual o de manera colectiva. Lo que pasa es que ese tipo de trabajo necesita mucha orientación del profesor, estar en continuo contacto con los estudiantes y exige mucho tiempo de unos y de otros, entonces por eso de pronto no tienen tanta acogida. Pero yo creo que la evaluación es un proceso formativo desde el principio y tiene que haber darle lugar tanto a la autoevaluación como a la coevaluación como a la evaluación. No debe ser solamente una calificación puesta por el profesor, sino que debe ser concertada también desde el principio y un proceso paralelo a todo el proceso de aprendizaje. Si hacemos ese tipo de evaluación, no vamos a tener problemas. Si hacemos examen verdadero de no sé qué, sí vamos a tener problemas. Empieza el cuento que si es el muchacho, que si no es, claro, ahí vamos a tener problemas. Pero si desarrollamos proyectos y procesos de largo alcance durante el curso, yo creo que es fácil trabajar con nuestros estudiantes. María Mercedes, para no. Muchas gracias. Pasamos a otra pregunta para alcanzar a resolver otras que están aquí pendientes y nos dicen que qué estrategias hemos diseñado para el ingreso a la vida universitaria de los estudiantes que inician este semestre su proceso formativo. Claudia, ¿tú tienes algunas propuestas? Sí, yo creo que es una pregunta muy importante. La generación que nos está llegando para incorporar en la vida universitaria, hemos llamado a la generación de la resiliencia, la generación de la esperanza, ¿cierto? Es una generación que acaba de graduarse, por ejemplo, y que pues tuvo que renunciar a muchos de los ritos que habitualmente tienen los estudiantes en ese último año en su formación básica, pues los paseos que organizan, a veces que los buzos, que el prom, bueno, pues distintas actividades. Entonces, como que tienen un sentimiento de muchísimas renuncias. Nosotros consideramos todo esto, digamos que establecimos unos procesos de inducción con muchas más actividades, con mucho más énfasis en generar esas nuevas redes para ellos, ¿cierto? Cómo conectarse con sus compañeros, con sus profesores, con sus jefes, con sus decanos, ¿cierto? Cómo vincularse bien a esa vida universitaria. Entonces, primero el proceso de inducción es clave, la forma como se le puede entregar la información. Entonces, de pronto ya no sesiones tan largas, sino ir haciéndolo en el día a día, poco a poco, pues como muy bien planeada la forma como se les va entregando la información y se les va acompañando para ir surtiendo como cada una de las acciones en esa incorporación a la universidad. Pero creo que la más bonita, la más linda de todas las estrategias que estamos trabajando con los de primer semestre, fue que de alguna manera pues ya vienen haciendo algunas actividades extras y les planteamos pues como la posibilidad de que se convirtieran con hermanos mayores de esos estudiantes y los acompañaran todo el semestre en esas actividades, en ayudarles a superar como todas las dificultades, a esa integración social, a sus grupos, a mirar los métodos de estudio,
el acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenían que utilizar, yo casi que desde la llegada al primer día de clase. Hicimos la convocatoria pues abierta con todas estas personas y nos llegaron más de 600 estudiantes dispuestos para ellos. Entonces lo que hicimos fue formar a estos estudiantes voluntarios, un proceso de formación de cómo tener, atender emergencias psicológicas, ¿cierto? Cómo introducirlos en estas redes sociales, pero pues digamos internas en la universidad, cómo acercarlos pues a sus compañeros, a sus profesores, cómo, dónde están dispuestos los recursos para técnicas de estudio, para metodologías de aprendizaje, sobre todas las herramientas que estos estudiantes de primer semestre podrían utilizar, ¿cierto? Otras herramientas para bajar el estrés, para preparar las evaluaciones, bueno, en fin, ahí tenemos una cantidad de servicios que cada día se fortalecen mucho más, pero que estos estudiantes y hermanos mayores pues lo tomaron muy en serio, recibieron toda su formación y ahora entonces están acompañando, nosotros empezamos clases el lunes, entonces acompañando a estos estudiantes en ir superando las dificultades que claramente pues hemos tenido algunas en cuanto a que pues es la primera vez que nos toca un proceso de programación académica, matrícula, iniciar clases en este proceso digital. El semestre pasado hicimos el cambio cuando ya el semestre iba como en la mitad del curso y muchas cosas estaban dispuestas, ahora nos tocó empezar de cero y eso genera algunos traumas. Entonces ha sido vital que estos estudiantes nos acompañen en acompañar muy de cerca a estos otros estudiantes de primer semestre y ellos se sienten acogidos, se sienten más seguros y empiezan a tener pues también ya una relación importante con esos alumnos más mayores, más grandes. Muchas gracias, profesora Claudia. Nos preguntan también qué estrategias o cómo se ha manejado la inclusión de estudiantes en estos nuevos modelos educativos. Profesora María Mercedes, ¿qué nos podría aportar? Gracias. Siempre me toca verificar el audio. ¿Bien? ¿Me escuchan, por favor? Sí, señora. Muy bien. Quisiera aportar de lo que se ha visualizado y hay algo que se genera mucho, uno por la misma caracterización de los alumnos que permite conocer quiénes son y buscar estrategias acordes a ellos, y no quisiera que dejáramos este punto tan importante de lado, porque sin ese reconocimiento pues, se dificulta cualquier acción. Pero la segunda me voy a centrar más en muchos recursos que a través incluso de las bases de datos, que a través incluso de las plataformas, tienen modos en que podemos minimizar esas dificultades de los estudiantes y brindarles posibilidades a través de a muchos LMS tienen esas condiciones para dificultad, por ejemplo, de visión. Hay un software a nivel también del Ministerio de Educación para personas con dificultad en visión o dificultad auditiva que hace muchos años incluso ha ido implementando. Lo que quiero resaltar con esto es tal vez no le hemos dado el tiempo y tal vez no le hago el trabajo suficiente a buscar dentro, a explorar de una manera mucho más asertiva, mucho más clara, cuáles son esas posibilidades que las mismas tecnologías tienen, porque siempre lo hemos visto como un punto de un menor, una tendencia a unificar los estudiantes cuando no es así. Solo quería mencionarlo porque sé que hay recursos y las mismas plataformas tienen maneras en que tú adecúes y configures la pantalla de acuerdo a esas condiciones, pero hay que explorar mucho más en las mismas bases de datos que permiten audio o que permiten otras maneras y en las mismas colecciones que se están creando para dificultades como estas a nivel de recursos. Muchas gracias, profesora. También nos preguntan, en estos momentos que usamos tantos recursos educativos digitales, ¿cómo controlamos los derechos de autor? Profesora María del Pilar, ¿qué ideas nos podría dar al respecto? Bueno, eso es bastante complejo. Pues primero hay que informar a los profesores en lo que tiene que ver con todos los derechos de autor, o sea, el tipo de licenciamiento de los recursos que uno encuentra en la red. Lógicamente en la red van a encontrar todos los libros escaneados, pirateados, y los profesores piensan que porque están en la red se pueden utilizar, se pueden subir al aula, se pueden compartir con los estudiantes. Entonces hay que trabajar mucho con los profesores mostrándoles que
lo que tenga copyright, lo que dice prohibida reproducción y todo eso demás, es imposible utilizarlo y no se debe manejar ese tipo de información con los estudiantes. En el caso de la institución, tengo entendido que las bibliotecas pueden escanear hasta un 10% de un libro y esa es la información que puede pasarle a los profesores para que sea material que puedan utilizar los profesores en las aulas digitales y para la docencia propiamente. Pero lo más importante es que el profesor sea consciente de eso, que siempre que encuentre un recurso en la red, mire qué tipo de licenciamiento tiene, que si tiene todos los derechos reservados y si usted realmente considera que lo necesita, comuníquese con el autor, si es posible. Muchas veces uno hace eso, se comunica con el autor, solicita autorización para utilizar ese tipo de recursos y pues si a uno le va bien, el autor le dice, bien pueda, puede utilizarlo. Entonces esa es una forma de asegurar todo lo que tenga que ver con derechos de autor, pero definitivamente saber que todo lo que tenga Creative Commons se puede utilizar. Hay diferentes tipos de licenciamiento que tiene este, pero si usted tiene ese tipo de licenciamiento, no hay problema para que utilice esos recursos, incluso los pueda subir al aula o simplemente utilice el vínculo para que el estudiante pueda acceder directamente a ese recurso que está publicado en la red. Entonces es algo que se tiene que controlar, que se tiene que enseñar a los profesores qué implicación tiene utilizar un recurso que escanearlo, que está prohibida la producción o la reproducción de ese tipo de documentos. Entonces esas serían como algunas de las ideas frente al manejo de derechos de autor de los recursos digitales. Bueno, muchas gracias, profesoras, por este espacio. Cerramos las preguntas ya para cumplir con los tiempos. Profesora Julia, gracias. Excelente el panel. La verdad que unas reflexiones muy interesantes. Todos los retos que hay ahora con toda esta transformación digital. La brecha que hay tan grande para lograr calidad en la educación. Los nuevos roles para el docente, para los docentes, para los estudiantes. Hay actividades muy interesantes y como una de ellas es el compartir y el colaborar, y esto es lo que estamos haciendo en este espacio. Entonces, acá queremos invitarlos nuevamente a que conozcan el libro que se está lanzando desde Red Únete, que la información que les compartimos está en Padlet, donde están todas las reflexiones de cada uno de los capítulos. Queremos que ustedes hagan, que nos pongan ahí mensajes, que nos retroalimenten. Queremos seguir construyendo espacios como este para que tengamos la posibilidad de crecer juntos y avanzar más. Algo muy importante también que queremos hacer es invitarlos a nuestro nuevo... hoy cerramos la segunda inmersión, que esta eran tres paneles, hacemos el cierre, y los queremos invitar a la próxima inmersión, que va a ser la número 3, que son talleres. Esas estarían programadas para los días, lo que es el... Permítanme un momentico acá. Bueno, los talleres que son para el 18, 19 y 20 de agosto. Y me disculpan la interrupción. Estos talleres son más o menos 40 talleres, son talleres totalmente prácticos en temas relacionados como educación, pedagogía, didáctica, tecnología y evaluación. Son totalmente gratis. La idea es que hay cupo aproximadamente para 1,000 personas. La idea es que ustedes en el portal que les estamos compartiendo en Redúnete, .net/educatec, ahí van a estar las inscripciones. Estos talleres se van a publicar la semana entrante, entonces muy rico que se inscriban para que participen en ellos. Luego vamos a tener la inmersión número 4, que van a ser 3 plenarias, que sería el 25, 26 y 27. En este espacio, en esa inmersión, vamos a hacer las reflexiones y las conclusiones de todas las actividades que realizamos en el evento de Educatec. Queremos también invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, que vamos a publicar todos los contenidos de las actividades que hemos realizado para que ustedes las consulten, y agradecerles a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que tuvimos más de casi 5,000 personas conectadas.
También agradecer a nuestra panelista, a la moderadora y a las 5 panelistas que tuvimos, que nos acompañaron y que nos compartieron esas experiencias tan interesantes. También agradecer al Ministerio de Educación, también queremos agradecer a SCUN y a todo el equipo técnico que nos ha acompañado y al equipo de Red Únete. Una feliz tarde para todos y muchas gracias.